Amigos, amigas, ¿qué tal? Estamos llegando acá donde la amiga Gladys, de la pastora Gladys, la licenciada Gladys. Nosotros tenemos varias formas de cómo tratarla, la amiga Gladys. Buenas tardes, ¿qué tal, muchachos? Eso. Saludos. Amiga, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenas tardes, Riner. Mucho gusto tenerlo acá nuevamente. Sea bienvenido a la casa de papá Dios. Amén. ¿Verdad? Y siempre usted, pues, sorprendiendo. Aquí llegando. No, porque... no me avisa. No, fíjese de que no. Siempre y tengo me agarra su número, sí, ¿verdad? Sí, tengo sí. Tengo su número, y pero no aviso. No me avisa no avisamos. Para nada, Riner. Sí, sí, sí. Así no, siempre es. Llegando aquí de sorpresa con la amiga Gladys. Sí. Así es, siempre me agarra de sorpresa uh-huh. a usted. Le digo que me dicen mis hijos, mami, hay un auto frente a mi casa. Ajá. No está me había el cabro negro ese. Así le dice. El cabro negro. Oh. Aunque ya no me gusta porque hay una marimba que le dicen la marimba del cabro negro. Ah, ya. Sí, entonces ya como que mejor ya, no sí, le diga. Mejor no le diga así porque sí. No. Sí. ¿Cómo estamos, estoy, amiguita? No, todavía aquí con ¿todo mis, bien? Sí, ah, bueno, con bueno. mis muñecos aquí en casa sí, ahorita. Sí. Ahí están los muchachos. Aprovechando pues, el tiempo ahorita en casa, hay hacer que lo que hacer. El tiempo, ¿eh? Y ya por la tarde pues vamos al servicio, uh-huh. ¿verdad? Paz. Él bueno. quiere hablar, quiere saludar. Vaya, va. Sí, él sí, quiere hablar. Para... Vamos a ver qué dice. Buenos días. No, buenos días para todos los que nos están mirando a esta hora y para los que nos ven en la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, dígale cómo se llama. Ángel David. Él es Ángel David, un niño muy aventajado en sus clases. Sí. ¿Cuánto por ciento? Dígale. 100. 100. Ajá. Pasó el grado ya. Bueno, ahí está, pasó sí. el grado. Está pidiendo una está aprobado. Bicicleta, sí. sí. Ahí estaba pidiendo una bicicleta y regalo porque dice que pasó el grado, ya está en segundo grado. Sí, él tiene que tener un incentivo. Sí, sí. Un incentivo, sí. ¿Y qué estás pidiendo, Ángel? Una bicicleta. Ajá, ¿de cuáles? ¿De cuáles? ¿De las 28? Sí. ¿De moto, 28, dice? Un día que sí. De esa, de ay, híjole, de las que quiere don Luisito, entonces. Que una que pague en moto. Ajá. Uh-huh. Mm. Sí, de esas quiere. Ah, bueno, entonces. Perfecto. Y está ahorita, pues, esperando, le digo, sí. bueno, que... ¿Todo lo que pidieras en mi nombre? Sí, así le digo, pídele al Señor Jesús que la dé, porque es bueno incentivar a los niños, ¿verdad? Un pequeño regalo, pues, ellos se sienten bien. Sabemos de que una responsable de cada niño, claro, ¿verdad? Estudiar claro. y sacar buenas notas, sí, pero también de nosotros los padres de incentivarles, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh, sí. Entonces ahí estamos, entre todos vamos a recolectar para comprarle esa pequeña bicicleta a este varón. ¿Cómo se llama este muchacho? Ángel David. ¿Él es nieto? Nieto, o es, sí, ¿no? es mi primer nieto, sí. Ah, porque aquí hay veces que tiene vecinitos también. Ah, yo paso llena de niños claro aquí, sí. sí, aquí los nietos, vecinos. Me dicen tía de, por cariño, me dicen mami por cariño. Sí. Y aquí pasa llena esta casa. Ajá. Sí. Pero no porque es española. Que no, hay, no, los tíos, no, los tíos en España. Así. Ah, oye, tío. Oye, tío, sí, pero no, aquí por cariño me dicen tía, otros me dicen mami. Sí. ¿Y esta es una bufanda? Sí, que la uso, es que ahorita me hallaron un poquito así. Escotada. Escotada y no me gusta. Entonces me tuve que poner mi bufanda. Sí. Amo la bufanda, ¿sabes? Bueno, amiga, ese árbol, el de que está ahí de mango, siempre es de su propiedad. De un tío de mis hijas, sí. Ajá, sí. Siempre es de la familia. Sí, de la familia. Sí, porque ya tenía una pulpería. El gimnasio, cuando estuve. Pero tuvo una pulpería después. No. Solo el gimnasio. Se alquiló para la pulpería, sí. Ajá, no, yo tuve 5 años en el gimnasio ahí. Sí. 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 Ignacio Anasadi. Anasadi, sí. sí. Y ahorita pues está alquilado, sí, alquilado. Sí. Y aquí estamos trabajando. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo está ese proyecto de Dios, ese comedor, esa escuela? Bueno, todo bien, gracias a Dios. Hoy uh-huh. martes nos toca servicio, mañana nos toca cocinar. El viernes tenemos culto de niños y la alimentación también, ¿verdad? Sí. Los viernes. Y estamos pues ahí al 100, gracias a Dios. Sí. Que nos da las energías, la fuerza, ¿verdad? Porque Él es el que nos levanta cada día, nos da la oportunidad de levantarnos cada día sí, y amén, amén. Llenos de energía. Correcto. Y ahí estamos, sí. trabajándole al Señor. Sí, 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 sí. Ayer estuvo el pastor Ramón allá comiendo papaya. Sí. ¿Lo miró? Sí, claro que sí. Y estamos pues ahí, como le digo,
invitándole para el viernes. ¿Qué hay el viernes? De, culto de niños. Uh-huh. Muy lindo, muy lindo. Ellos están preparados para mañana. Para hacer una transmisión, viernes, ¿verdad? Sí, con esos niños preciosos. Con niños, sí. ¿A qué hora es? A las 6, el normal del culto. 6 de la tarde. De la tarde, sí. ¿Y dura cuánto el servicio? El bueno, nosotros tenemos hora de, de entrada, de salida, pues le damos el tiempo, el espacio al Espíritu Santo de Dios, sí, puede ser hasta las 8. Sí, sí, sí. Y déjalo que se mueva, ah, sí, sí. Y déjalo que se le mueva. Damos el lugar, ¿verdad? Especial de honor al Espíritu Santo de Dios y que, sí, que se mueva, que fluya. Sí. Y eso es lo más bonito. ¿Cuál es el corito más alegre de la congregación? Ah, no, tenemos varios, vale. Tenemos varios. Ese tenemos lo cantan varios. Y déjalo sí, que sí, se claro, mueva. Claro, es puro, sí, puro fuego. En esta reunión Cristo está. Claro que tiene que estar. Él es el invitado especial, el invitado de honor, sí, 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 en cada servicio, en cada actividad que nosotros realizamos, ¿verdad? Uh-huh. En nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Hay niños que están ya sí, como cantores de la congregación? Participan ellos bastante, niños hay participantes. Uno le gusta cantar, otro le gusta orar, a otro le gusta predicar. Ahí tenemos un bonito sí, sermón. ¿De veras? Era un bonito sermón, uno de los niños que lleva el primer lugar en la escuelita. Qué bien. Sí. ¿Va a estar predicando en este el viernes va a estar predicando Oscarito. Uh-huh. ¿Bajo qué tema? ¿Ya tiene preparado el sí, tema? Sí, sí, ya está preparado el uh-huh, tema. Entonces, bueno, no le voy a decir para que sea una sorpresa y mejor vaya. Y el niño está bien preparado, sí, es un niño muy inteligente, sí, muy... le encanta participar, él adora al Señor, mira qué lindo adora. A mí me fascina ver a esos niños predicando. Sí, es lindo. Ellos se pueden, en verdad, sentir un poco nerviosos, es normal, hasta uno sí, es grande, uh-huh, más cuando tenemos cámaras sí, o visitas, ¿verdad? Entonces, pero ellos lo hacen muy sí, bien, gracias a sí, Dios. Sí, he visto un niño que se llama Nazaret, creo que se llamaba ese niño, Nazaret. Uh-huh. ¿Cómo predicaba? No sé si lo ha seguido usted por las sí, redes. Sí, Nazaret, ya ahora es un sí, joven. Ya grande, ya está sí, muchacho. Ya sí, como que perdió aqueo, pero de niño sí, ese era es... tremendo. Fuego, sí, fuego, sí, fuego, sí, fuego, muy, fuego. Muy lindo el niño sí, este, Nazaret, está joven, sí, sí. Muy bonito ver los niños uh-huh, participando, ¿verdad? Sí. En lo que es el mensaje, alabanza, sí, versículo. Nosotros les incentivamos a ellos, ¿verdad? En la escuelita dominical, también como en la escuelita a la sí, otra, que participen, que se preparen y ellos pues están activos. Correcto. Vamos a tener sí, un equipo en el nombre de Jesús de que no nos llueva, que nos haga, nos regale una tarde bonita. Sí. Para ah, porque es al aire libre. Sí, sí, nosotros no tenemos, es ahí al aire libre. ¿Te acuerdas? Pero si no, nos vamos a la escuelita. No, la... ahí adentro, como sea, pero primero, ¿verdad? Dios sí, que nos regale una bonita, una tarde bonita, ¿verdad? Sí, que sí, no, sin lluvia, para que uh-huh, nos podamos gozar, porque ajá, nos gozamos con libertad afuera, sí, ¿verdad? Y si llueve, decían los viejitos, mis viejitos decían, usted no es de azúcar, nah, siga haciendo ahí la tarea. Sí, sí, así sí, es. Yo así les digo a la congregación, no somos de azúcar para venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque, ay, que llovió, porque llovió, ay, si hace sol, sí, porque hizo correrse sol, todo el mundo. Entonces, no somos de azúcar. El Señor anduvo lejos, caminando humildemente con sus sandalitas, sandalias, sí, ¿verdad? Humildemente, abajo el sol, del agua, de todo calor, bajo calor, y ahí anduvo. Sí, sí. Por nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros, ¿por qué no podemos hacer algo, un sacrificio pequeño, tan siquiera, por Él? Por y que es no, para y que nuestro no, beneficio y que no es por él, es para uno y para mismo, nosotros para beneficio, mismo, para venir y alimentar nuestra alma y nuestro espíritu para salvar el pellejo del fuego. Sí, claro, y imagínese, y no lo queremos hacer, ¿verdad? Pero bueno, Dios tiene el control y sé que el mayor anhelo de papá Dios es que nadie se pierda, que todos lleguen a los pies del Señor y que cuando Él venga pues nos haya adorando más que tengan vida eterna. Así es, ¿verdad? Sí. Y que cuando Él venga a traer su pueblo, que nos haya adorándole sí, al Señor, ¿verdad? Y que deja no lo que se mueva. Es puro huevo. Y deja lo que puro se mueva. Puro huevo, sí, señor. Ahí vamos. Sí. La iglesia es pentecostal, la iglesia. Sí, sí, claro. ¿Ah? Es un ministerio, pero nosotros no tenemos, por ejemplo, que porque eso es ministerio profético. Pero sí están bajo de un ministerio. Sí, sí. Y vamos a estarlo dejando de cantar las alabanzas que reviven ese fuego del Espíritu Santo. ¿Y cómo que se llama el profeta de la congregación, el apóstol? Ah, no, del ministro. De estamos bajo la cobertura. Sí. Fíjense que el Señor todavía no me ha dado esa. Entonces, estamos bajo la cobertura de nuestro amado. Él me dijo, Señor, soy yo, así, soy tu cobertura. O sea que directo, es un ministerio. Directo del Señor. Uh-huh.
yo soy tu cobertura, ya. Me digo, dos veces he estado viendo la dirección para dos apóstoles sí. De un ministerio internacional y otro de aquí, y el Señor no lo ha permitido. Oh, ya. Porque Él me ha dicho, yo soy tu cobertura, mi ministerio sí. Es mío. Yo soy solo el buen pastor. Elegí. Sí, solo te elegí para que lo ministraras. Ahí, entonces, siendo obediente, sí. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. Sí. Y en el momento que Él decida, Él nos va a poner esa otra cobertura terrenal. Sí. Mientras pero por tanto, mientras es Él el todo. Y deja lo que se mueva. Y deja que lo que se mueva. A él. No le gusta cantar ese corito. ¿Cómo que no? No le gusta cantarlo. Y deja lo que se mueva. Ah, ya me. ¿Qué quiere? Ah, ¿quiere encender el fuego? Sí, en esta reunión. No. Todo es tan lindo. Sí. Todos los practicamos. Todo. Cuando hacemos las cadenas de coros alegres, sí. Lo cantamos. Recuerdo de niña ese coro, todos esos coros. Ajá, ¿cuál recuerda? ¿Cuál recuerda en más? En esta reunión Cristo está. Sí. Y Él ha prometido estar. ¿Dónde? Dos, dos o tres. En mi nombre esté. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Para que veas que también lo recuerdo. Y yo lo siento en mí. Y yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. Esa es segunda, esa es segunda. ¿Está viendo? Ah, ya se oyó. Va, mamá. Ah, no, pero yo me recuerdo de la otra que siempre, como niños, nos decían: somos soldaditos. Y marchando nosotros, miren, siervos del Señor. Aquel también que dice en el juego, en el Sinaí, ¿verdad? Ajá, ahí en el Sinaí. Sinaí el de Jehová y el monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¿Quién? Y Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Ese monte temblaba porque Dios estaba ahí. Sí. Y déjalo que sí. Se mueva. Y ahí empezamos. Qué bonita la. Esa llama las cadena. Cadena de coro. Las sí. Cadenas de coro. Cadena de coro. Muy linda. Entonces nosotros las cantamos. Sí. Nosotros cantamos esas alabanzas, esas cadenas de coro, las alabanzas viejitas también, sí. De adoración. Uh-huh. Bueno, es que todo para Él. Todo sí, para la él. Gloria, sí. Así. En la iglesia la ahí gloria no, es para Él. No, esa no se la sabe, creo. Exactamente, sí. ¿Se la sabe? Claro que sí. Para Él, sí, para Él. Él. Sí, lo que pasa es que me quiere cantar. Ah, no quiere cantar. No, que me quiere hacer cantar. No, sí, claro, me encanta cantar. Me encanta adorar al Señor. Sí. Yo aquí soy una loca, ándeme yo, porque estaba lavando. Ajá. Con el audio apagado. Oh. Porque estaba la lluvia, entonces sí. No se me iba a escuchar nada. Sí. Pero a mí me encanta adorar al Rey de Reyes, Señor de Señor. Ah, es lo más bello que sí. Hay. Sí, y la adoración tiene poder. Sí. La adoración lo ministra, la adoración. Sí. En la adoración usted puede encontrar, puede sanidad, restauración, hasta la salvación, porque el Señor es fiel en su y poderoso en su alabanza. Sí. La alabanza tiene poder. Sí. Y poderoso es el sí, Señor, sí. Poderoso. Sí, sí, mire sí. Que de cada frase siempre encuentro un corito. Sí, sí. Y poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso, poderoso, poderoso es el Señor, poderoso. Amiga Mari, poderoso, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Amiga Mari, alábele que Él vive. Sí. Alábele que Él vive. Alábele, alábele. Mire, mire, como quien dice, para que yo también tengo talento, me dice, vaya, vaya. Entonces se lo ganó. Ay, no, usted es tan divertido. A ver, cuente, ¿cuánto hay ahí? 6, 11, 21, 31, 200, 1231 empira. Gloria a Dios. 1210, 20, 31 empira. 1231 empira. Amiga Mari. Ay, Mari. Gracias. Para la fiesta de los niños. Vaya. Ahí está. Para la fiesta de los niños tenemos la clausura, la teníamos para el 25, pero la dejamos para el 26 porque hay un niño que está indispuesto. Sí. Entonces ya para el 26, dándole el tiempito, ¿verdad? La vamos a hacer el 26. Gloria a Dios. De hecho, también le invitamos, Rine, para que nuestra amiga, nuestra hermana Mari esté presenciando lo que vamos a tener, ¿verdad? La clausura. Sí. Gloria a Dios. ¿Cuándo va a ser? El 26 de este 26 mes. Es sábado. Clausura. Clausura de horario la mañana. No, a las 3, de 3 a adelante. A las 3. Sí, de la tarde. Anote, agende. 26. Día sábado a las 3 de la tarde, estamos con la clausura de los niños de la escuelita. 3 de la tarde. Sí. Porque la verdad que solo tengo la piñata.
y los dulces. Uh-huh. Pero me hacía falta para algo más y ya está aquí. Gloria a Dios. Ahí está. Sí, bueno, si Mari me lo permite, ¿verdad? Ahí está. Si es que es para la escuelita. No, si es que la amiga Mari para los niños ahí. A los niños, perfecto. Usted la que administra. Ok, perfecto. Entonces yo le voy a pasar la factura como siempre lo he hecho para que ustedes las mande a la hermana Mari. Muchas bendiciones, Mari, muchas bendiciones de todo corazón. Agradecida, usted siempre me sorprende. Sé que multiplicado está al 100 por 1 en el nombre poderoso de Jesús. Muchos saludos hasta donde está, ahí en su casa, en su trabajo, en el carro. Sé que el Señor me la va a abrazar porque es una mujer de Dios. Cuando nosotros sembramos en el reino, sabemos de que somos hijos de Dios. Tenemos amor y agradecimiento en ese corazón para el prójimo. Gloria a Dios por tu vida, por tus hijos, tu familia. No sé, estás casada, pero sé que Dios va a bendecir tu vida, tu familia, tus proyectos, tus sueños y anhelos están en las manos del Señor y Él va a hacer cosas grandes en tu vida porque has sembrado en el reino de Dios. Amén. Si no está casada, que encuentre un buen esposo. Si no está casada, pues yo sé que Dios tiene algo bueno para ella. Si no está casada, no sé su vida. Pero Dios tiene algo bueno para con cada uno de nosotros. Solo tenemos que esperar el tiempo de Dios. ¿Y si está casada? Y si está casada, pues va a bendecir grandemente esa relación, su matrimonio, su familia, su hogar. Bendiciones para el esposo también. Bendiciones para todos. Sí. Imagínense que lo más lindo es tener que Jesús sea el centro de nuestra familia, de nuestro hogar y de nuestra relación, ¿verdad? Sí, claro. Que sea Él el centro. Él es el centro. El primero en nuestras vidas, sí. ¿Verdad? Porque de primero Él y lo demás pues viene por añadidura, dice la palabra del Señor. Sí. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Ese gesto de Mari, noble corazón que tiene Mari, no la conozco, pero sé que es un gran ser humano, sí, por todo lo que hace, ¿verdad? Y así de que te bendecimos en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo y te esperamos el 26 de noviembre, que estés pendiente para que puedas ver y que te den las gracias a los niños, los chiquitos, sí, ¿verdad? Por todas esas siembras que has hecho en el comedor y pues este lo vamos a necesitar para, lo necesitamos para la escuelita, ¿verdad? Yo entonces creo que tenemos que estar ahí para que esos niños, sí, claro, que esos niños estén, ya me lo estoy imaginando, haciendo fila sí, para hablar, qué para alegría, mandar saludos, sí, sí, ellos sí, les encanta hablar, sí, otros quieren orar y otros quieren cantar, sí, bueno, ahí va a haber el viernes, el viernes también ellos, el gozo del sí, Señor mi fortaleza, el gozo del sí, Señor vení, mi fortaleza, ¿quieres cantar la alabanza? Y ese dice: Si tienes tus manos, puedes tú palmear. Si tienes tus manos, puedes tú palmear. Si tienes tu boca, puedes tú cantar. Y su gozo sin medida, Él me da. Vaya, ven y canta. Pa para pa 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 para pa 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 y ganaremos la victoria con Jesús. Ellos son soldaditos. ¿Es soldadito usted? Soldadito de Jesús. Ah, bueno, bueno, ahí está. Yo soy un soldadito. Pues yo ya soy un veterano porque yo ya hace tiempo. Un veterano, te rinde. Amiguita, me da mucho gusto haber conversado con usted en esta tarde, siempre pues con esa confianza que tenemos de amigos de muchos años. Así es, y gracias a usted, rinde también. Me da mucho gusto, ¿verdad? Pues encontrarme con usted en esta, su nueva faceta de buscar de Dios. Amén. Que es lo más lindo, es ¿verdad? Lo mejor, es sí, lo mejor. Sí, sí, entonces. Yo les digo que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida en Cristo Jesús. Sí. Y es. Estamos para servirle, para hacer, obedecerle al Señor, sí, y hacer lo que Él nos mande hacer. Correcto. Bueno, amiga Mari, misión cumplida. Ya entregamos por acá con la amiga Gladys. Ahí entregamos esos recursos. 1,231 sí, empiras. Que equivalen a $50. $50. $50. O sea, Mr. Rinner se va. Se despide Mr. Rinner. Así gozamos con la amiga siempre, no pierde. Ay, ya su no, toque. Saludos para la amiga Norma, Normita. Hasta Miami, sí. Normita es hasta más seria. Rusa. Ah, sí. No, tiene uno, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, no, sí. Sea serio. Pero es bocona. Sí, sí. Ay, pero camina así bien, como bien estiradita. Ah, sí. Bien bonito modo. Me gusta, la verdad, la distancia, la recuerdo con cariño. Sí, así a todos. Y a mi doble. A su doble, Mario. Como que ya Mario. Mario, sí, Mario. Sí, nada más que Mario es más guapo que mí. No, pero porque está joven, ¿verdad? Está más joven que mí, ¿verdad?
casi están iguales. Estamos iguales. Sí, yo creo sí, que pero sí. Es que ya no le pasan los años. Bueno, como pasa un poco de ya, relajado. ¿Ya tiene canas igual que mí? No, no. Ya, no, ¿verdad? No, todavía no. Cuídame. Allá se cuidan ellos, ellos sí, sí. Pasan bien cuidaditos. Gracias. Ahí le voy a mandar el link para que se los envíe ahí. Es excelente, sí, está sí, bien, mándenmelo para que ellos los miren. Ellos pasan pendientes ahí del toque de esperanza y todo. Miran ellos, pasan viendo. Ah, no, díganle que miren acción humanitaria. Sí, entonces mándenme el link para que ellos ya se conecten y lo puedan ver. Correcto. Y muchas gracias, muchas gracias. Sí. Hasta una próxima. Dios bendiga Honduras. Así y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes. Hasta una próxima.